Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Jürgensen. Tengo el honor de ser el presidente desde hace ya 2 años atrás del Club de Pescadores, esta entidad deportiva decana de la pesca, que está ubicada frente al aeroparque y que, bueno, ya cumplimos 107 años. Realmente es una postal de Buenos Aires, es uno de los lugares únicos y que ya están integrados al paisaje de la ciudad. Realmente, cuando uno viaja, cuando uno sale del aeroparque y cuando uno recorre librerías de todo el mundo, siempre ve una postal de Buenos Aires con la foto de este clásico chalecito que es el Club de Pescadores. Bueno, el club se fundó el 3 de agosto de 1903, realmente porque un grupo de pescadores que solían concurrir asiduamente a lo que se llamó el muelle de los franceses, un muelle abandonado, utilizado por las antiguas carboneras, y ahí se juntaban a pescar y realmente resolvieron un día sábado, un día sábado primero de agosto, decir vamos a fundar el Club de Pescadores, que fue el primer club de pesca de Argentina. Se juntan y fundan este Club de Pescadores. Y ahí el club estuvo un par de años hasta que, bueno, por una tempestad ese muelle se destruye y ahí empezaron las gestiones para ver de conseguir otro lugar de pesca, pero el espíritu del club permaneció inalterable dado que se siguieron reuniendo, pese a no tener sede, en la casa de alguno de sus socios fundadores para mantener esa unión, esa amistad que es lo que hoy caracteriza al Club de Pescadores. Y en su momento la asamblea que debía aprobar la construcción de este edificio fue una asamblea muy discutida, dado que el aporte que había que hacer era importante, algunos socios no estaban en condiciones de hacer ese aporte, la mitad que estaba a favor dijo, no hay problema, la mitad que no quiere o no puede que se vaya, los que nos quedamos ponemos el doble del dinero y hacemos el edificio. Y así es como se hizo, en primera instancia el muelle, que es el que se inauguró en 1930, para luego comenzar con la construcción del edificio que se inauguró en el año 37. Estuvimos gran parte de ese tiempo en lo que era la escollera de Dársena Norte, y ahí, bueno, estuvimos y nos fuimos de ahí no porque nadie nos sacase, sino porque realmente los socios querían algo especial, algo único, algo que nos caracterizase, y precisamente ahí es donde surgió el desprendimiento y donde se funda la Asociación Argentina de Pesca, con quien nos une una gran amistad. De hecho, tenemos muchos socios en común. El actual presidente de la Asociación Argentina de Pesca es socio nuestro con más de 50 años de antigüedad y varios de sus presidentes han sido socios nuestros y lo siguen siendo, de hecho, vitalicios ya, porque ellos ocuparon la sede que en algún momento habíamos utilizado nosotros. Un lugar sumamente interesante para muchas instituciones y sociedades, con lo cual empezamos las gestiones para lograr en el año 91 que fuese por ley del Congreso de la Nación aprobada por unanimidad, nos dieran la concesión por 99 años para que nadie pudiera del día a la mañana derogar esta concesión precaria y sacarnos así simplemente. Este es un refugio más nuevo, al que llamamos tranvía, donde la gente viene aquí a comer algo, a guarecerse, y estamos en el medio del muelle protegidos. Bueno, y acá empezamos a transitar el nuevo muelle que tiene el Club de Pescadores, que fue una prolongación de 115 metros,
donde se hizo todo respetando el estilo original del muelle. Nosotros, fue una de las exigencias, mantener todo tal cual el muelle original, y de hecho, si observamos las columnas de iluminación, por ejemplo, vamos a ver que son una réplica de las columnas originales. Todo este muelle es una réplica del muelle original, con el mismo sistema de columnas y vigas, es decir, un muelle de aguas pasantes, que es lo que nos permite una libre circulación del agua. Y en la medida en que nos vamos recorriendo hacia la punta, punta que está a 565 metros de la costa, ahí es mucho más notorio todavía la limpieza que tiene el agua. Los salvavidas para brindar las medidas de seguridad necesarias, las tarallas para ayudarnos a retirar los peces del agua, aquellas piezas más grandes, y muy importante, no solamente para retirarlas, sino también para devolverlas al agua y evitar que de esa forma se puedan perjudicar en el golpe con el agua. ...565 metros adentro de la costa, arriba de lo que es el refugio de los pescadores, de lo que es el mareógrafo, hidrografía naval, un lugar único donde vemos a la ciudad desde afuera. Ha ido creciendo en todos estos años, desde su edificio principal, donde cuando uno viene al club por ahí, se toma un taxi o lo comenta con un amigo, alguien dice, ah, el chalecito ese que está en la Costa Negra, pero ¿qué hay ahí adentro? Piensa que es solamente un lugar que vende carnada, una cosa por el estilo, y cuando uno ingresa realmente al edificio, se entra a sorprender por el estilo que tiene el edificio y por sus instalaciones que mantenemos en óptimo estado, y donde dentro del edificio tenemos una sala para jugar al pool, una biblioteca con muchas colecciones interesantes que parten desde la colección completa de caras y caretas para tomar algo histórico y obviamente a todo lo que es el mundo de la pesca en sí, ¿no? El club tiene permanentemente una actividad que es la pesca, para eso fue constituido y es el club de pescadores y club decano, como decía antes, y justamente por ser el club decano, el 3 de agosto fue instituido como el Día del Pescador Deportivo en toda Latinoamérica. En aquellos años todos sabemos que el hombre iba a pescar y la mujer se quedaba en casa cuidando a los chicos. Y hoy eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Tratamos que toda la familia venga, participe de distintas actividades, de pesca o para tomar sol, para leer un libro, para conectarse por internet. Entonces tratamos que todo el mundo participe y por eso cada vez los socios buscan más la actividad social y no tanto la de competencia. Muchas veces se viene a pescar y la pesca es una excusa para estar en contacto con la naturaleza, para disfrutar de la paz que el ruido del agua nos imparte, charlar en una reunión de amigos, tomando algo en un concurso a la pieza mayor, pero es más, esa actividad
que la faz competitiva en sí, que cada vez es menos competitiva y donde nosotros permanentemente tratamos de inculcar a los socios la defensa de la ictiología y para eso practicamos lo que es pesca y devolución. No permitimos sacar piezas muy pequeñas y tratamos que todas aquellas piezas que no se van a utilizar como un bagrecito amarillo para sacar un dorado o una mojarra, que todo eso sea devuelto al agua y sea devuelto al agua en lo posible en condiciones óptimas para que el pez pueda seguir viviendo. ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Darío Calveri, soy el encargado del Club de Pescadores en la parte de acuario. Tenemos un acuario que cuenta con ejemplares del Río La Plata y cuenca del Río La Plata. Es un acuario muy rico en peces de río. Bueno, acá estamos viendo un ejemplar. Esto es un dorado, pescado acá por un socio. Este dorado lo que se hizo fue una recuperación ligera, puesto en cuarentena. Es un pez cazador, voraz. Muchos lo entienden como el león del río. Es un pez que está siempre al acecho, esperando a su víctima para poder comer. Bueno, acá tenemos cangrejos. El club cuenta abajo con piedras, lo que hace fácil para el cangrejo que se pueda esconder. En este momento tenemos ejemplares macho y hembra, esperando que saquen un propósito importante, una cría. Tortuga de río, esta tortuga se puede encontrar en lagunas, es muy territorial, fíjense, está siempre atenta a defender su territorio. Vienen nadando más que nada de la reserva ecológica y muchas veces son atrapadas por los pescadores en sus anzuelos. Lo bueno es que este club cuenta con gente muy capaz y muy buena que devuelve a los ejemplares al agua sin lastimarlos. Bueno, acá estamos viendo una carpa real, es un pez que come a media agua, también entre las piedras, generalmente se alimenta de cereales, puede ser maíz, acá se lo pesca también con pasta, con salamín, anda generalmente siempre al acecho, busca entre las piedras succionando y despidiendo lo que ella no come. El acuario queda acá en el Club de Pescadores, se puede visitar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 13 horas a 16:30. Días sábado, domingo y feriado se puede hacer de 10 de la mañana a 18:30 horas. Te voy a mostrar la foto de lo que ayer se pescó. Hoy no se pescó mucho, pero ayer fue una barbaridad. A ver, vamos a ver. Mirá. Hay una. Mira, ahí está. Mira, también señora con pescadito. Ahí está. Contame, eso fue ayer. Esto pasó ayer. Y fue en un ratito. Mira qué pescado. Bueno, ha habido muchos personajes a lo largo de la historia del club y por ejemplo vemos la solicitud del doctor Borda, de una persona, profesión banquero, apellido Superville, por ejemplo, y entre todos esos socios obviamente también estuvo Carlos Gardel. Thank you.
Ahora entramos a la sala de comisión directiva, presidencia, donde nos reunimos todos los meses para tratar los temas del club y en forma diaria para manejar toda esta institución, y donde sobre esta mesa hemos armado para la noche de los museos algunos recuerdos de fotos. Atrás mío están los cuadros de los expresidentes fallecidos que dirigieron los destinos del club. En la historia del club yo soy el 17º presidente. Y acá tengo uno de los álbums con las fichas de los socios, los primeros socios que tuvo el club, estamos hablando ya esto por el año 34, donde aquí se venían registrando las características de cada socio, la profesión, su fecha de nacimiento, su domicilio y los registros de tesorería de cuando pagaban las cuotas. Y revisando esto es que encontramos a algunos de esos socios ilustres que hoy por apellidos uno los va reconociendo, ¿no? Este es Superville, por ejemplo, profesión banquero de nacionalidad uruguaya. Y así vamos teniendo a muchos socios donde se va indicando en cada uno su profesión, su domicilio. Recuerdo que una vez vino Anthony Quinn a visitarnos y hace ya muchos años atrás, en ese momento la guardia estaba a la entrada y quien estaba en ese momento decía, usted no puede ingresar porque no es socio. Sí, pero usted me conoce. Sí, usted es Anthony Quinn, pero no es socio, no ingresa. Afortunadamente en ese momento ingresaba un socio que lo hizo pasar como invitado de él y bueno, y recorrió las instalaciones. Es importante destacar que el club no se limita a esta sede, dado que tenemos otras cuatro sedes más. La primera de ellas en el Paranaguazú, que es en la costa de Entre Ríos, pasando el segundo puente Sarte Brazo Largo, donde tenemos todas las comodidades para socios, se llega en auto estacionando en la misma sede, un hotel con 10 habitaciones, concesionario, 300 metros de muelle de pesca. Posteriormente vino la sede de Chascomús, que está en lo que es el paraje Monte Brown, frente a la laguna, y las dos últimas sedes, que son en Santa Clara del Mar, a 3 cuadras de la costa, un excelente pesquero, y la última de ellas, que es en el río Barca Grande y el arroyo Romero. Nosotros gestionamos, ante la Comisión Nacional de Museos, la declaración de Monumento Histórico Nacional, para lo cual fuimos inspeccionados realmente con profundidad, para ver cuál era el estado del edificio, para no comprometer al Estado Nacional en un mantenimiento, y verificaron que esto realmente se ha mantenido en general en sus condiciones originales, está bien mantenido, toda su mantención corresponde al Club de Pescadores, nos hacemos cargo de todo eso, y bueno, por esto hoy es Monumento Histórico Nacional, o sea, tenemos todas las seguridades y protecciones que imparte la Ley de Concesión de 99 años, la declaración de Monumento Histórico Nacional y también área de protección histórica por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 100 metros a cada lado. O sea que estamos realmente protegidos y seguros en ese sentido que vamos a seguir estando acá por muchos años más para que todos los socios y las futuras generaciones de socios
sigan disfrutando de este club que consideramos único. Se tratan las solicitudes una vez por mes, la gente se puede acercar, puede consultarnos por la página web, que es www.club-delmediopescadores.com.ar, acercándose acá a las oficinas, o si no, por teléfono al 473-3636. Es fácil asociarse, tiene hoy una cuota de ingreso de 500 pesos adhiriéndose al sistema de débito automático, y la cuota social es más elevada para el socio activo, que es de 180 pesos, pero el resto de la familia no paga cuota de ingreso, como sí ocurre en otras instituciones amigas, y la cuota del socio adherente, que es la mujer o hijos mayores de 18 años, es de 54 pesos, los cadetes 27, que van de 13 a 18, y hasta los 12 años no pagan absolutamente nada, pues lo que queremos justamente es integrar a la familia. Para que se dé una idea, en cualquiera de las sedes, ir a dormir una familia tipo, los cuatro socios pagan 40 pesos por día el grupo familiar, con lo cual es nada prácticamente.